es el momento de dar a conocer todo lo que ellos pueden hacer en la música, en el canto, en la pintura, en la capacidad que tienen para poder transmitir a cada una de las personas que asisten a este callejón universitario. Estamos acá haciendo muestras de tanto de la docencia, de la enseñanza, por ejemplo, de los instrumentos, en este caso del piano, pero así también hay otros instrumentos como el violín, la percusión, el canto también, y también pequeñas muestras musicales, tanto en pequeños formatos como en gran formato de agrupaciones ya conformadas. Vi el cartel de que daban clases gratis, y entonces dije, ahora es mi oportunidad, fui a investigar y ya ahora estoy acá. Es un gran potencial el de Loja, el poder atraer toda esta gente y divulgar todo este arte. La participación de la universidad pues es importante en estos eventos culturales. La carrera de Artes Plásticas coloca una exposición permanente de pintura, grabado, escultura, dibujo. Y adicionalmente tenemos muestras de arte en vivo. Se van a ir desarrollando varios eventos, pues que los trabajamos académicamente con los estudiantes en el día a día y los traemos ahora a la ciudadanía para que los pueda apreciar. La gente está bastante entusiasmada con la participación de la universidad. Ciudadanía veo que está al pendiente de todas las actividades. Cada vez que conversamos se siente muy contenta. Dice, ya era hora de que la universidad vuelva a retomar las actividades, que vuelva a ser presencia. Nueva perspectiva que podemos brindarles a todos los turistas, me parece muy, muy hermoso que en familia compartir y salir a ver algo diferente, ¿no?, de lo cotidiano. Hay cosas nuevas y sinceramente es muy atractivo para el público y me parece una muy buena propuesta y espero que se siga desarrollando. Está muy bonito, tiene música, tiene arte, tiene lo que somos UNL. Creo que tiene bastante que ver con nuestra universidad que se le está abriendo y se va abriendo puertas. Uso cáscara de huevo en la llama hasta que estuvo roja. Y le pringó en los labios. En la delicadez y harta resistencia de la luna.